¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en un día extremadamente frío, ¿eh? Hemos comenzado la semana, tanto ayer como hoy, tal, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas muy bajas. Después vamos a estar, por supuesto, repasando minutos antes del final los datos actualizados del tiempo para los próximos 3 días. Pero ahora vamos a comenzar con un informe que brindó el municipio acerca de obras y servicios, es decir, contándonos sobre las obras que se están llevando a cabo en los próximos días, las que ya están en obras y las próximas a realizarse dentro de la ciudad de Marcos Paz. Con respecto a lo que habíamos avisado la semana pasada, ir anunciando los avances de las obras, los avances de lo que tiene que ver con servicios, para que el vecino sepa por dónde estamos trabajando. Y como lo dije en ese momento, que esto se viene realizando desde el primer momento y se continúa con más fuerza todas las semanas, simplemente para ir, así como venimos anunciando, para que vayan viendo que venimos realizando las tareas que anunciamos. En cuanto a lo que habíamos dicho de lo que era iluminación, alumbrado, la colocación de 130 aparatos LED, la obra fue terminada la semana pasada, así que en una semana el tiempo ayudó y fueron colocadas todas desde lo que es el Zorzal hasta La Paz, lo que se había anunciado en cuanto a la primera etapa, y ahora se va a comenzar con la segunda etapa, la iluminación de lo que es la plaza principal y todo lo que tiene que ver con las obras de calle, enripiado, entoscado y los asfaltos que eran necesarios, como por ejemplo terminar la avenida García hasta el Criollo. Bueno, también fue terminado, fue culminado esa obra, así que simplemente es eso, lo que fue en su momento anunciado se cumplió y acá venimos a anunciar lo que se va a continuar en una segunda etapa. Y las plazas también, ustedes ya lo vieron, esas 40 plazas que se van a poner en valor. Se comenzó la semana pasada con la primera etapa de lo que es la colocación de plazas, que fue en el SIC, la plaza Eva Perón principal. Se continúa con la sobrecolectora, lo que es el barrio Hornero, y también se va a colocar al lado de lo que es el jardín maternal del SIC, otra placita, esa es la primera etapa, y la segunda etapa ya lo vamos a ir anunciando, así los vecinos esperan. También hay que esperar, ¿no? Esta cosa de colocar los juegos, no es que inmediatamente, aunque sea un día o dos, que se seque bien el material y después sí poder finalizado aquí en la plaza de juego frente al municipio, ya ese juego multifunción muy grande, ya está prácticamente listo. Sí, ese ya está colocado, faltan muchos más. También completamos la pista de salud, algunos aparatos más y reponer aquello que se va rompiendo. Así que esta semana va a estar culminado, cosa que el sábado y el domingo y el lunes, feriado largo, Día del Niño que se va a hacer acá, todos los niños puedan disfrutar de este nuevo espacio. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Belén Gutiérrez, que bueno, nos va a dar unas palabras. Buenos días. Como dijo Vivi, la semana pasada terminamos con la iluminación de los barrios del Zorzal, Santa Catalina, todas las entradas, ¿no? Rayito, Hornero, Sarmiento. Nos toca ahora en la segunda etapa Don Rolando, que sería la segunda etapa de la reposición de LED, y la obra nueva de iluminación en la Plaza San Martín. ¿Y en la segunda etapa cuándo va a comenzar? Ya en los próximos días. Ya estos días estaríamos colocando la luminaria sobre la calle El Maestro hasta el Criollo. Ese sería el barrio Don Rolando. Y próximamente 64 luminarias LED en la Plaza San Martín. Por otro lado, asfaltos, sabemos que están trabajando en la calle Misiones, ¿se va a hacer en ese lugar? Sí, asfalto se lo voy a dejar a mi compañero, que está dedicado a eso, pero sí se está trabajando. Muy bien, bueno, vamos a ir con Pablo, que bueno, nos va a estar comentando sobre el tema de asfaltos. Buenos días. Bueno, como dijo Vivi, terminamos con lo que es García hasta el Criollo, el asfalto de García hasta el Criollo. Vamos a continuar con lo que es la calle Misiones de ruta Monteagudo, con la conexión con la Salita. Y después seguimos con todo lo que es el programa de enripiado y entoscado de todos los barrios, de todas las calles principales de los barrios. Se está haciendo un trabajo integral de mantenimiento vial en todos los barrios. Se está trabajando netamente en todos. Y bueno, vamos a seguir con lo que es Misiones, dándole continuidad al plan director vial de asfaltos y pavimentos. Y siguiendo de recorrido, vamos a hacer un repaso, gracias a Geraldine Eiris, quien es la encargada del Cine Teatro Roma, para que nos cuente cómo, bueno, se sucedieron las vacaciones de invierno, ya que se programaron hermosos espectáculos, libres, a la gorra,
con bajo costo, tanto de cine, magia, teatro, etcétera. Entonces quisimos saber cómo fue las vacaciones de invierno en Marcos Paz. La verdad que, bueno, lo que fue vacaciones de invierno, el balance es súper positivo. Tuvimos dos funciones por día y en todas las funciones hubo público, que hubo, digo, otros años que quizás no fue tan así. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de años que viene esto de la agenda de vacaciones de invierno moviéndose, que está mucho más instalado la cuestión del espacio del teatro abierto y para todos y todas. Así que desde acá, desde el espacio de laburo y del equipo, muy felices, tuvimos todas experiencias positivas, los artistas que también siempre hemos enfocado y puesto el acento en que sean bien recibidos, que se vayan contentos. Siempre vienen se quedan enamorados del teatro porque, bueno, es muy hermoso y, bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor para que ellos estén cómodos. Y bueno, siempre, o sea, a todas las obras fue re bien aceptada el público, siempre fue ahí, la repercusión fue positiva. Así que nada, o sea, felices, aprendiendo, siempre hay cosas que ajustar, pero la verdad es que, bueno, cuando uno va laburando y va teniendo como una continuidad, va cada vez acertando más, ¿no? Dándole más en el clavo, así que... No, muy felices, muy bien. Jerry, ¿se sabe más o menos un promedio de cuántas personas vinieron al teatro? Y yo estaba ahí medio promediando una función con otra. Yo creo que alrededor de 4.000 personas entre lo que fue teatro, circo, magia y cine habrá rondado en ese número. Porque, bueno, eran dos funciones por día más las de cine y el fin de semana que también había más gente. Habrá promediado las 4.000 espectadores. Bien, y ahora sí siguen con más funciones también. Y ahora el teatro sigue teniendo su agenda, dentro de poquito tenemos... Bueno, ahora este sábado presentamos Fantásticos Hechizos de vuelta, porque la verdad que como circo fue, nos quedamos un poquito con más ganas de tener más fechas de vacaciones de invierno, pero, bueno, obviamente abrimos el juego para que puedan estar otras personas, así que, bueno, apostamos a este sábado de vuelta. Y prontísimo viene un tributo a Queen, uno muy conocido, que se llama Salve a la Reina, el 1 de septiembre. Y, bueno, después toda la información está siempre en la cartelera, y en el Facebook del Cine Teatro Roma. Pero, bueno, sí, de acá a fin de año seguimos agendando, seguimos trabajando, y muy felices porque lo vamos a continuar. Se vieron los resultados. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a ustedes. Daniela Pérez Méndez es una excelente maestra. Además de ser maestra de yoga y de tai chi, es una maestra jardinera muy comprometida desde siempre con los alumnos y con las instituciones en donde ha trabajado. En principio se le ocurrió la idea, y acompañada por el resto de los maestros, de crear una huerta en el Jardín 905. Y ahora dijeron, vamos por más, porque se les ocurrió crear también un invernáculo.